El domingo pasado tuvimos una mala racha de jugamos bien, pero tuvimos tres errores nuestros que nos costó el partido. Hoy salimos a ganarlo, se nos dio, nos costó también, pero después se nos abrió un poquito mal en el segundo tiempo y pudimos ganar los 3 puntos. Se abrió el final, como Sí, decíamos. se abrió al final, por suerte, porque nos comimos dos o tres goles ahí abajo del arco solo y no quería entrar, no quería entrar y ya nos estaban poniendo fastidiosos. Ellos se nos estaban viniendo y por suerte no pudimos meter los otros dos. Un equipo consolidado, el de la nueva academia, en cual intentó jugar todo el tiempo. Sí, eso la idea del técnico es salir jugando, no tirar muchos pelotazos, no cometer los errores ahí en el área, porque lo que nos pasó el domingo pasado, y por suerte salir a ganar, como dice él, con confianza, y hoy por suerte nos llevamos los 3 puntos. Pudo haber sido un cierre fantástico en el tiro libre, pero se fue un No, poquito arriba. sí, no incliné el cuerpo para abajo como siempre me enseñaron, pero bueno, ya está, a ver, ya está. Vamos a pensar en el domingo que viene, que nos toca venir de vuelta acá, pero ahora de visitante con la Peña, y vamos a ver si podemos seguir jugando como lo que estamos haciendo, ¿no? Y hacía muchos chicos, 5 o 6 años, no jugamos. Otro que es el primer partido en cancha grande, en primera. No estamos para obtener resultados en el corto plazo, sino para ir sumando experiencia, sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda. Pero bueno, el otro día arrancamos ganando, jugando también bastante feo, pero bueno, aguantamos. Hoy jugamos, la verdad, muy feo. No salimos jugando debajo nunca, no la tuvimos. Jugó mejor la academia, nos ganó bien. Y bueno, no hay mucho más que decir. Igualmente, este equipo, como decías, está para sumar, para ir armándose de a poco, Sí. y de local se hacen fuertes, con toda la gente. Y de local va mucha gente, la verdad que es hermoso. El otro día fueron 500, 600 personas, no sé. Y la verdad que te ayuda un montón, te empuja mucho. Y bueno, acá de visitante se nos complica un poco más, pero bueno, igualmente estamos para sumar experiencia, conocernos, conocer cada cual el puesto e intentar ser más competitivo el año que viene. Igualmente es duro perder 3-0, más que habíamos jugado dos amistosos con ellos, le habíamos ganado bien. Y bueno, pero la verdad que hoy fue muy distinto. La cancha se notaba muy despareja, de picado para cualquier lado. Y la cancha estaba bastante fea, pero bueno, es fea para los dos, la pelota es igual para los dos y en eso no tenemos excusa. Hay que jugar con eso y jugamos los dos equipos con lo mismo. Nos ganan bien y no hay más que decir. La verdad que sí, necesitábamos los 3 puntos porque habíamos hecho un buen partido. La primera fecha, de a poco nos vamos conociendo y bueno, hoy pudieron entrar todas las que no entraron en el primer partido. Mostraron Rafa de muy buen fútbol, tratando de jugar por abajo, muchas triangulaciones. ¿Es lo que quiere el técnico? Por momento pudimos jugar bien, pasa que tampoco nos lleva mucho el campo de juego. El técnico y Gaby nos piden que tratamos de salir siempre que se pueda por abajo, pero bueno, tampoco nos vamos aceitando porque somos un equipo que no estamos conociendo. Son muchos jugadores que no venían jugando y otros que estaban jugando pero iban al banco en otros equipos, así que tampoco nos vamos conociendo. Y bueno, hoy pudieron entrar todas. Ellos también juegan bien, demostraron que también pueden jugar, pero bueno, nosotros, ya te digo, es un equipo que no estamos conociendo, somos humildes. Y vamos a ir para adelante y bueno, acá estamos para demostrar que podemos pegarle a cualquiera. Lo importante es el proyecto que nosotros y no salir del proyecto este que es a 2 años, intentar este año de poder armar algo, de concretar algo para el año que viene, porque la idea de nosotros es para el año que viene a ver con qué nos encontramos este año parado y bueno. Y la idea principal era que haya fútbol de nuevo en Rawson y bueno, puedo calcular que todos los chicos que participan son los que trabajan durante la semana para que la cancha esté bien, para que las luces estén bien, para que puedan practicar. Son los mismos que integran la comisión, o sea, es un grupo de chicos que quiso hacer fútbol y nosotros apoyándolo, yo soy preparador físico y bueno, me pidieron una mano para hacer de técnico, a mí me gusta dirigir, así que... Pero la idea de nosotros es no salir del proyecto que es a 2 años, ver el año que viene, este año en qué nos encontramos parados y para el año que viene poder encarar algo de distinta manera. Me imagino que contento por el acompañamiento de la gente, no solo el otro finde, sino que hoy vinieron muchísima gente de Rawson. Bueno, esto habla de que estaban a falta de fútbol y le hace bien y disfruta. Sí, la verdad que fue muy lindo el domingo pasado ver alrededor de las 13 horas, ver toda la gente de Rawson ir caminando para la cancha. Después de 7, 8 años que no se hacía fútbol, la verdad que fue muy lindo, fue muy emocionante la salida también.
hubo alrededor de 500 personas en la cancha, se pudo ganar. La idea es el año que viene, este proyecto para que Rawson vuelva a tener fútbol y para que los chicos tengan un futuro, a los chicos chicos tengan un futuro a 8, 9 años, que vean reflejarse en la primera y poder llegar desde Rawson a jugar en la Liga de Chacabuco y en la Primera División. Agradecerte, Marcelo, por tu tiempo, felicitarte a vos, a todo tu equipo de trabajo, a los jugadores, porque realmente hacen un esfuerzo a todo pulmón. Y bueno, esperemos que esto continúe, como decías, no solamente por pocos años, sino que ya se instalen bien en la Liga de Chacabuco. Bueno, muchas gracias a vos. Y no, está bien, agradecerle a la gente de Rawson que nos acompañó y que el domingo creo que nos va a acompañar muchísima gente, que el domingo tenemos un partido importantísimo con 9 de julio. Tenemos que buscar la forma de mejorar un poco en la semana y bueno, esperemos que nos vaya bien y si no, seguir trabajando y no aflojar, que son 18 fechas, así que falta mucho, es la segunda fecha. Como le dije a los chicos, no éramos los mejores cuando ganamos el primer partido ni somos los peores ahora que perdimos, así que hay que trabajar en la semana y bueno, y luchar para que siga esto avanzando como queremos nosotros. Hola.